Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening. How are you? I am Good evening. fine. Good evening. Hello. Evening, Nice. teacher. Hello. Good evening. It's nice to see you. Okay, it's great. I'm seeing a few people. The other people, I still need to see your cameras on, but yes, I can see it, about half of you. All right, welcome. Welcome everybody to our class today. Okay, so my name is Jessica Guerrero, and I'm going to be with you in this module. Can everybody hear me and see me okay? Yes. Okay. Yeah, everybody can see me and hear me okay? All right. Okay. Yeah. Yeah. Okay, good, good, excellent. Okay, very good. Well, like I said, my name is Jessica Guerrero, and I'm going to be with you in this course. Anything that you need, I am here to help you. Don't worry. You can ask any question at all. You don't have to worry about, being shy or anything. I'm here to help you. Okay. Entonces, bueno, to begin with, I'm going to start with the attendance. So if everybody can do me the favor of opening up your cameras, so that I can see your faces and be able to take the attendance. Would you be able to do that? Everybody turn on the camera. Okay. Wonderful. Ya veo un poquito más. Okay, so, all right, perfect. Okay, good. All right, so we're gonna start. With Efraín, Emilio Acevedo. Efraín Emilio Acevedo is here, no? Not here. No sé si no soy si soy yo, pero no lo escucho. I don't hear. Efraín, you're here? I don't hear this. Efraín Emilio Acevedo? Emilio Acevedo, no sé. El veo. Ah, okay. Entiendo. Okay. So, Emilio, I need you to do me a favor. I need you to. Maybe we can leave the class, leave the class, and come back again. Bueno, se lo voy a decir en español para que no haya ningún inconveniente. Necesito que que se salga de la clase y vuelva a entrar, porque a veces en ese cuando uno entra otra vez, entonces se funciona. Ok, y también cuando entre, ponga su nombre completo, ¿verdad? Su nombre, el primer nombre, el segundo nombre, y los dos apellidos, ¿verdad? Si tiene dos apellidos. Ok, para que le salga bien todo, porque ahorita solo le sale un nombre y un apellido. Ok. Okay, voy a estar pendiente, Emilio. Okay, pero bueno, okay, pero igual necesito y la cámara de su teléfono, porque ahorita no se distingue. ¿Tiene algún problema con la cámara, Emilio?
Hola, Emilio. Okay, ahí está. Okay, muy bien. Excelente, excelente. Ahora necesito que también ponga su nombre completo. ¿Ya sabe cómo hacer eso? Ok, perfecto. Ok, muy bien. Ok, vamos a continuar. Stephanie Saraí Martínez. Present. Wonderful. Ok. Stephanie, también tengo el mismo problema con usted. Que necesito que me ponga su nombre completo. ¿Ya sabe cómo cambiar su nombre en la plataforma? Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno. Geraldine Lisette Villeda Chacón. Present, teacher. Wonderful. Thank you very much. Ingrid Maricela Flores Ramírez. Present, teacher. Wonderful. Thank you. Irma Adriana Segura Araujo. Present, teacher. Ok, perfecto. ¿Será posible que podamos encender su camarita, Irma, para que podamos ver su carita? Ok, wonderful. Thank you. José Alejandro Vaquerano Sánchez. Present, teacher. Wonderful. Thank you very much. Juan David Madrid, perdón. Present, teacher. Wonderful, thank you. Carla Melissa Colocho Santos. Here. Wonderful, thank you very much. Kevin Josias Flores. Kevin Josias Flores. No, Kevin. No está Kevin. Okay. Lucía Elena Cepeda. Lucía Elena Cepeda de Herrera. ¿No? Ok. Mirin Daniela Carranza Valencia. Present, teacher. Wonderful, thank you very much. Milagro de la Paz Jiménez. I'm here, miss. Wonderful, thank you very much. Mirna Janet Landos de Luna. Present, teacher. Wonderful, thank you very much. Nelson Adán Cerón Medina. Okay, Nelson tiene problemas con la cámara. Okay. Y sí, es que pareciera como que está encendida, pero no lo veo. Y ¿será posible que intentemos salir y volver a entrar, Nelson, para que también podamos tomar su asistencia porque necesitamos cámara encendida para la asistencia? Ok, intentemos eso, sí, Nelson, si es posible, poder salir y volver a entrar, porque necesitamos ahí su asistencia con cámara encendida. Ok. Thank you. Patricia Esmeralda García. Present. Wonderful. Thank you very much. Patricia Margarita Castellanos. Patricia Margarita Castellanos. Roberto Isaías Molina. Maradiaga. I'll repeat. Roberto Isaías Molina Maradiaga. Ronald Alexis
Martinez Flores? Good evening, teacher. Wonderful, thank you. Roxana Elizabeth Diaz Rivera? I'm here, teacher. Wonderful, thank you very much. Y Sandra Elizabeth Asensio González? Present, miss. Wonderful. Sandra, me aparece con su nombre, solamente primer nombre y primer apellido. ¿Será posible que lo pueda cambiar? ¿Ya sabe cómo cambiarlo? Okay. Thank you. Okay. Bueno, chicos, solamente recordarles que necesitamos su cámara encendida. Entonces, durante todo el curso, durante toda la clase, entiendo que de repente, sí, hay emergencias en las que, de que no podemos, digamos, si sí, no podemos encenderlo o tenemos que apagarlo por un momento, pero en general deberíamos de tenerlo encendido, ¿ok? Porque sí son parte de las indicaciones de INSAFORP y son parte de lo que nosotros ya nos hemos comprometido, ¿verdad? Ustedes quizás, bueno, estoy casi segura que ya han hecho quizás por lo menos un curso ahí con INSAFOR, ¿verdad? Y, o sea, quizás este no sea el primero. Y, pues, entonces sabrán que es uno de los requisitos, ¿verdad? Para que ustedes puedan estar presente, ¿verdad? Con la cámara encendida. De hecho, es precisamente lo que vamos a ver ahorita. So, just give me a moment. Just a moment, everybody. Okay, so anyway, while we are waiting, because it's not opening right now, while we're waiting, let me just introduce myself a little bit. Like I said, my name is Jessica Guerrero, and I have been teaching English for 18 years now, I think. Yeah, about 18 years. And let me see what I can tell you. I love some of the things that I love. I love to travel. I love sightseeing. I love the beach. Actually, one of my dreams is that one day I would live on the beach. That's one of my biggest dreams. And excuse me. And my favorite color is purple. My favorite dessert is chocolate. I'm the type of person that loves chocolate on chocolate, if that makes sense. I really, really enjoy, I like all different types of food, but I really, really enjoy, Greek food. And, my favorite drink is Coca-Cola. I know that it's not healthy, but you know, what can you do? And, What else I can tell you? I love dancing. It's my passion. And I love to do exercise. So that's a little bit about me. Do you have any questions that you want to ask me? Any questions at all?
that you want to ask me? Really, you love the beach? Yeah, I love the beach. That's, I'm one of the places where basically the one of the places where I'm the happiest is when I'm on the beach, especially if I am under the sun. I love the beach. Mm-hmm. Where are you like? Sorry? Where are you living? Excuse me. Where do I live? Oh my goodness, that's a very good question. I live very far away. I live on the other side of the world. Mm-hmm. Yes. Yes, I live right now. I'm actually living in Europe. Mm-hmm. Wow. Yeah. So I'm a bit far away. Yeah. Congratulations. Oh, well, you know, sometimes you got to do things, get out of your comfort zone and try different things. Yeah. Do you have any... Algún día quiero ser como usted. Well, if you continue learning English, you will. Yeah. Seriously, you know, English does open a lot of opportunities. So don't give up. Oh, don't give up, and you will see that it will take you very far places. Yeah. Do you guys have any other questions for me? No? No other questions? Okay. All right. Well, in that case, what I'm going to do is I'm going to share with you my PowerPoint, and please tell me if you can see it. Can you see my PowerPoint? Yes. Yeah. Okay. Yeah, okay. It is clean. Perfect. All right, so this is just some of the rules from INSAFORP that we need to put into practice. So let's start talking about, well, this is the PowerPoints in Spanish. So I'm going to change to Spanish. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Creo que hay alguien aquí en ese grupo que sea la primera vez que están tomando un curso con nosotros o con INSAFORP. ¿No? Ya todos somos veteranos, de hecho. Eso pensé. Ok, muy bien. Entonces creo que ya todos estamos sabedores, ¿verdad? De que es el 80% que necesitamos en la plataforma, y ya creo que ya sabemos cómo utilizar la plataforma, ¿verdad? Sabemos cómo saber si tenemos un 80% por lo menos, ¿verdad? Y como ustedes ya saben, la plataforma no es difícil para obtener un 80%, porque usted continúa haciéndolo vez tras vez y al final le termina dando un 100% si usted lo obtiene bien, no importa cuántas veces usted lo haya intentado. Así es que obtener un 80% de promedio en las tareas no es, y evaluaciones, realmente no está difícil. Y lo bueno también es de que ustedes pueden continuar trabajando en la plataforma sin tener que preocuparse. Por ejemplo, ustedes pueden seguir, y si ustedes quisieran, pudieran terminar todo el curso el día de hoy, ¿verdad? O sea, ustedes se pueden adelantar cuanto ustedes quieran. Y no hay problema, porque aunque usted tal vez no sepa el ¿cuál es la palabra?
No tenga conocimiento del tema, pero si usted lo quiere intentar y obtiene quizás, no sé, un 20%, no se preocupe porque usted puede regresar a ese ejercicio, lo puede volver a hacer cuantas veces quiera y al final se tiene un 100% en esa evaluación, esa es la nota que le queda, ¿verdad? Entonces es muy fácil. Segundo, las tareas se encuentran en la plataforma y se recomiendan trabajar en ellas justo después de cada clase. Pero entonces, cuando está como fresca la mente, ¿verdad? Cuando usted acaba de ver el tema, está bien fresco, entonces usted puede trabajar. Y usted sabe que, ustedes ya saben que no toma mucho tiempo. Esos ejercicios quizás toman unos 5, 10, lo máximo quizás 15 minutos, realmente no es mucho. Y se puede adelantar el contenido, como ya hemos hablado. También, ups, perdón, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que el registro es enviado a INSAFOR semanalmente. O sea que empezamos días lunes, así que por lo tanto tenemos que estar terminando la unidad, digamos, cada viernes por lo menos, ¿verdad? En realidad, sí. Ustedes saben que tenemos clases solamente hasta el jueves, ¿verdad? Entonces, les da más que suficiente tiempo para que ustedes puedan completarlo, ¿verdad? El viernes todavía Teacher, tienen todo el día. Sí, díganme. Una pregunta, ¿y esto de verdad va a ser hasta el viernes a medianoche o van a estar siempre los miércoles diciendo que tenemos que hacerlo porque lo van a revisar el día jueves en la mañana? O sea, porque generalmente siempre salen con una cuestión así. Bueno, es que lo que les explico también, lo que sucede es de que también son, si usted hace el cálculo, son 5 secciones, ¿verdad? Y son solo 4 semanas, ¿verdad? Entonces, si son 16 clases y son 5 sesiones, aproximadamente estamos hablando que son como 3 días por cada sección, ¿verdad? Entonces, si hace el cálculo, sí estamos hablando de que en teoría el miércoles deberíamos de ya estar terminando la sección 1 y entonces ya para el, quiero ver, sería el martes, ya estaríamos, deberíamos estar terminando la sección 2 y así sucesivamente. Entonces, por eso es de que le decimos el jueves, o sea, el miércoles, ¿verdad? Porque son 3 días, y para revisar el jueves, porque en realidad, en teoría, ya deberían de terminar la unidad 1 y estar ahí al tanto. Lo que no queremos es que ustedes se vayan atrasando demasiado, ¿verdad? Porque después llega el último día de clase y usted me está así como que, teacher, mire, yo no entiendo este ejercicio, yo no entiendo qué pasa, qué tengo que hacer, mire, por qué me está saliendo mal. Y tenemos un montón de personas haciendo las mismas preguntas a última hora. Entonces, para evitar eso, para evitar todos esos inconvenientes y también factores estresantes, tanto para ustedes como para mí, los vamos a estar revisando bastante seguido. O sea, lo que voy a estar haciendo precisamente, digamos, cada 3 días de curso, voy a estar recordándoles, ¿verdad? Y sí, sin embargo, cada viernes voy a estar actualizando las notas. ¿Ok? No sé si eso responde a su pregunta. Entendido. Perfecto. Ok. Continuamos. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. ¿Verdad? Ya saben que todo esto es digital porque, por supuesto, estamos en línea. ¿Ok?
Okay, continuamos ahí. ¿Cómo se va sirviendo semana 1, sección 1 y sección 2? Como les decía anteriormente, en teoría son solamente tres. No, en teoría, en la práctica, solo son como tres clases por sección, por así decirlo. Entonces, por eso que en la primera semana ya deberíamos estar terminando sección 1 y 2. En la segunda semana tenemos para terminar la sección 3 y el midterm. Porque acuérdense que tenemos 5 secciones, pero además de las secciones, tenemos los exámenes, que son el midterm y el examen final. Entonces, en realidad tenemos 7 secciones que completar, ¿verdad? Entonces, en 4 semanas. Entonces, por eso es de que decimos sección 1, sección 2, semana 1, sección 3 y el midterm, sección, semana 2. En la semana 3 se puede relajarse un poquito porque solo necesita terminar la sección 4. Y en la semana 4 se necesita terminar la sección 5 y el examen final. Ahora, lo bueno es de que el midterm, digamos que le va a estar cubriendo la sección 1, 2 y 3. Entonces, usted no tiene que esperar la sección 2. Pero déjeme empezar otra vez. No tiene que usted esperar hasta la semana 2 para empezar el midterm. Usted desde ahorita ya puede empezar el midterm porque va a haber ya ejercicios en el midterm que vamos a estar viendo esta semana. Entonces no tiene que estar esperando hasta la siguiente semana para hacer eso. Igual con el examen final. El examen final le va a estar cubriendo secciones 4 y 5. Entonces, no tiene que esperar hasta la semana 4 para hacerlo. Desde la semana 3, puede ya empezar con esos ejercicios sin ningún problema. ¿Ok? Ok. Continuamos. Normas de convivencia. Botón de silencio, acuérdense, debemos de tener el botón de silencio activado, ¿verdad? Durante la clase, al menos que vayamos a participar, hagamos alguna pregunta. Entonces lo quitamos, participamos y lo volvemos a encender nuevamente para que no hayan distractores, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Bueno, se me ha ido. Que no haya distractores de... Que no haya contaminación ambiental acústico para exacto. Que la... Muchas gracias. Exactamente. Ya sabe, va a servirle. Ok, muy bien. Ahora, la lista de asistencia. Estamos tomando la asistencia al principio de la clase. Me gusta tomarlo al principio y al final, pero, sin embargo, espero que también en los dos momentos ustedes ya estén en clase, o sea que no vamos a solamente entrar para, no sé, los últimos 15 minutos de clase, porque acuérdense que aunque tomemos asistencia y usted, digamos, diga presente y después se desconecta, no le va a funcionar así, porque la plataforma le toma los minutos de asistencia. Entonces usted se conectó, no sé, 15 minutos solo para la asistencia y después se desconectó, la plataforma le va a tomar que usted tuvo presente solo esos 15 minutos. Entonces, asegúrese de estar presente toda la clase para no tener ningún problema. Su nombre completo, también lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Primer nombre, segundo nombre, normalmente tenemos un segundo nombre, ¿verdad? Y normalmente hay dos apellidos. Sé que en algunos casos no, pero la normativa, digamos que en general la norma es esta. Ponga su nombre tal como le aparece en el DUI. Así de sencillo. Si en su DUI aparece dos nombres y dos apellidos, póngalo así. Si en su DUI le aparece un nombre, ponga solo un nombre. Si le parece nombre de casada, también ponga su nombre de casada. Así de sencillo. ¿Ok?
Cámara encendida, lo que les estaba también pidiendo, ¿verdad? Sé que a veces de repente tenemos alguna emergencia y tenemos que apagar la cámara. Es normal, puede suceder, pero esperamos de que por la mayor parte de la clase la tengamos encendida. Si usted tiene que apagarlo, no son unos cuantos minutos, es comprensible, ¿verdad? Por alguna razón de fuerza mayor, pero en general debemos de tener encendida la cámara. ¿Ok? Participación activa, o sea que no podemos simplemente estar allí y siempre estar como de oyente. A veces, como nuevamente mencionaba, hay razones de fuerza mayor por la que no podemos estar participando. Es comprensible, pero en general debemos de tener una participación activa. También tenemos el uso de chats, ¿verdad? En la plataforma de Zoom. Tengan también, tomen en cuenta que estos chats se borran. Entonces, si usted tiene alguna información importante allí que se haya compartido, por favor, trate de copiar y pegar en otro lugar para que no pierda esa información. ¿Todos saben utilizar el chat? ¿Estoy hablando del chat de Zoom? Yeah. ¿Sí? Yes. ¿Alguien tiene alguna duda? Con gusto le ayudo. ¿No? Ok, muy bien. Levantar la mano virtual, si quiere participar, ¿verdad? ¿Todos sabemos levantar mano virtual en Zoom? Exacto. De hecho, creo que les voy a pedir a todos que levanten mano, la mano virtual. ¿Podríamos todos levantarlo? Muy bien. Tengo casi la mayoría. Todavía me faltan unos. Falta como 4 personas. Ok, me faltan 3 ahora, solo 2. Kevin Flores. No sé si está Kevin Flores ahí. Bueno, ok. Hoy sí que, bueno, creo que la mayoría sabe. Muy bien, pueden bajar sus manos entonces. Y esto es muy útil porque también lo que sucede es de que cuando estoy compartiendo pantalla, no puedo ver a todos de una sola vez. Tengo que estar bajando para ver sus caritas. Entonces, si usted levanta la mano, rapidito me aparece fulanito, levantó su mano. ¿Verdad? Por ejemplo, ahorita todavía veo que Mina, Janet y Nelson Adán han levantado la mano y todavía la tienen. Bueno, Nelson todavía la tienen, la tiene ahí levantada. Entonces me aparece ahí para que. Ahora ya no. Entonces, sí, es muy útil si ustedes están. Especialmente si estoy compartiendo pantalla, fácilmente puedo yo ver. Y también siempre mantener el respeto, tanto para sus compañeros como para mi persona, ¿verdad? Como su docente, mantener siempre ese respeto, y eso significa que vamos a respetar las opiniones de los demás, ¿verdad? Aunque usted no esté de acuerdo, vamos a respetarlo. Y también vamos a respetar los turnos, ¿verdad? No vamos a querer solamente nosotros participar, sino que vamos a también darle oportunidad a todos los demás en hacerlo. De hecho, quiero que todos me participen, ¿ok? Teacher, ¿también se va a respetar el progreso de cada quien? Por supuesto que sí. Entonces, eso significa de que estamos en los grupos reducidos, por ejemplo. Y si a mi compañero tal vez no entiende tanto como yo lo entiendo, entonces yo con gusto le voy a ayudar, ¿verdad? Le voy a prestar mi ayuda. Y igual también van a haber ocasiones en que yo no voy a entenderlo
Entonces mi compañero me va a explicar y pues yo con gusto también voy a recibir esa ayuda de mi compañero, ¿verdad? Por supuesto, muchas gracias. Y bueno, por último, la política de asistencia, también el 80% de la clase, como les explicaba, la plataforma registra minuto por minuto cuánto usted esté conectado, entonces necesitamos que esté, si es posible, desde principio a fin, ¿verdad? Y que no, sabemos de que hay un, de que hay momentos en que usted va a tener emergencias y no va a poder conectarse porque, no sé, quizás usted tuvo que quedarse trabajando o porque quizás usted tuvo que ir al seguro o X, o simple y sencillamente la cafetera no quiso encender esa vez y ya estuvo. O sea. Puede ser. Pero el detalle es de que necesitamos que eso sea por razones de fuerza mayor. No es una emergencia como que, ah, es que hoy pues es un buen día y toda mi familia va a los planes, entonces yo también me quiero ir a los planes. O sea, no es eso, ¿verdad? Sino que la idea es de que hay una razón de fuerza mayor. Por eso es de que están los viernes para que ustedes se vayan a disfrutar cuando ustedes quieran, ¿verdad? Ok, entonces, sí, tengan eso en cuenta. ¿Ok? También avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje. Como les decía, vamos a estar monitoreando tanto mi persona como también el personal administrativo, ¿verdad? Que van a estar mandando recordatorios. Perdón, esta fecha me había quedado actualizarla. No es. Es de clase 28 de agosto. Ok. Horarios establecidos, lunes a jueves, ¿verdad? Vamos a tener clase de 8 a 9 de la noche. Cámara encendida, ¿verdad? La duración de del curso es 60 minutos. Entonces debemos de conectarnos a las 8, terminar a las 9. Trabajar ejercicios en plataforma de clase. Ustedes ya saben que después de cada video está la tarea, ¿verdad? Y al final van a obtener su diploma. ¿Alguna pregunta sobre esto? Todo claro como el horchata. Ok. Bueno, sí, Milagro. ¿Tiene una pregunta? No, quizá no es pregunta, sino pedirle que cuando usted nos escuche pronunciar una palabra de manera incorrecta, nos diga cómo se debe de hacer. Porque fíjense que, o sea, nosotros decimos diálogos que los profesores nos ponen a decir, a repetir, pero realmente hay compañeros que dicen palabras, igual yo me incluyo, me imagino que he dicho unas palabras mal pronunciadas, pero los profesores no tienen esa parte de decirnos cómo realmente se pronuncia, sino que nos dejan así, solo decimos el diálogo y ya. Ajá, okay. Entonces a mí me gustaría eso, que usted nos dijera la manera correcta de pronunciar las palabras. Entiendo. Bueno, tenga la certeza que le voy a estar corrigiendo, Milagro. Sin embargo, sí, le voy a estar corrigiendo. No se preocupe que cuando yo escucho una palabra mal dicha, tomo nota de ello y se lo voy a corregir. Sin embargo, puede ser que no se lo corrija en el momento, porque también parte, o sea, hay diferentes objetivos en cada ejercicio que hacemos. En algunos casos, el objetivo va a ser la precisión de la pronunciación, y en otros casos va a ser el objetivo va a ser la fluidez. Entonces, como quiero que sea que hable con fluidez, no voy a estarla cortando en ese momento, porque si no, usted misma se va a cortar y ya después ya no va a poder continuar. Entonces,
En algunos momentos, dependiendo del ejercicio, le voy a corregir el momento. En otros casos, voy a corregirla después, ¿verdad? Pero, y en algunos casos, tal vez voy a ver que no es necesario estarle corrigiendo cada palabra, ¿verdad? O sea, como le vuelvo a decir, va a depender de cada ejercicio, pero con seguridad yo le voy a estar corrigiendo, ¿ok? ¿Alguna otra preguntita que tengan, alguna inquietud? Ok. Acuérdense también que también este curso, esta parte del curso, porque ustedes saben que parte del curso es completar la plataforma y la otra parte es la conexión, ¿verdad? A las clases virtuales. Entonces, esta parte del curso se concentra más que todo en la parte de speaking, ¿verdad? No es tanto que vamos a estar explicando tanto gramática y todo eso, sino que vamos a estar tratando de hacer que ustedes pongan en práctica lo que están aprendiendo en la plataforma. Entonces, por eso es de que vamos a estar practicando lo que está en la plataforma. Sin embargo, no vamos a estar como le diré, usted, por eso es de que usted puede seguir avanzando en la plataforma, porque vamos a ir paso a paso, pero vamos a seguirnos concentrando más que todo en esos ejercicios de para practicar el speaking, prácticamente. Eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Alguna inquietud? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿No? Ok. Solamente una observación. Estoy viendo como quizás tres cuartos de la clase, pero el otro cuarto tiene su cámara apagada. Entonces, solo acordarles que nos hemos comprometido ahí a tener la cámara encendida. Así es de que, por favor, entiendo también que a veces cuando si estamos en el teléfono, en el celular, y nos vamos a otra aplicación, se apaga la cámara. Entonces, tomen en cuenta eso. Que sí, también tomen en cuenta que a veces es la cuestión de la imagen o el audio. O sea, generalmente, acuérdense que el problema de El Salvador es que tenemos, si tenemos una cosa, nos falta otra. Sí, lo sé. entiendo perfectamente, y también entiendo que ahorita pues es también la temporada de lluvias y tormentas y todo lo demás, ¿verdad? Entonces yo entiendo eso. Pero en general, tengamos ahí nuestra cámara encendida lo más que podamos, ¿ok? Bueno, sin más ahí para agregar, vamos a empezar con nuestra clase. Ok, so we are going to be switching to English, and I want to make sure that you all understand that this class is in English, therefore I'm going to be speaking in English. I will be speaking a little bit in Spanish if, you know, there's some word that you don't understand. But in general, we need to be practicing English. It only makes sense. If we're learning English, it makes sense that we're going to be listening to English, and we're also going to be practicing English. So even when we are in the breakout rooms, I need to be listening to you speaking in English. So we're not going to go to the breakout rooms and start speaking and saying to your classmate, bueno, yo creo que esa la respuesta es tal. No. Because then we're not doing anything. We're not actually learning the language. We're not putting it into practice. So we would have to always be saying, what do you think about this answer? I think that the answer is this. Okay, so I want to hear English. Okay. All right. Excuse me, but in my class, I don't the meaning any anyone
My English, I don't use, is very fluid. So, I know. I understand. I understand that we're not as fluent maybe as we wish we were. But the only way to get fluency, the only way is practice. There's no other way. So if you want to get fluent in English, you can't get fluent in English by practicing Spanish. It just doesn't work that way. Okay. And so don't worry, I will be very patient with you. But I also need, I'm going to be pushing you, and I also want you to push yourself to speak in English. Solo que, como dice el chavo, téngame paciencia. Of course. I will have as much patience as possible. Don't worry, okay? That's not a problem, okay? I will have as much patience as, like, I will have probably more patience with you than you will have to with yourself. So what I need to ask is that you be patient with yourself. Okay? So okay. If you are having problems with it, it's okay. It's okay. Just take your time. Okay? But do it in English. Okay. All right? I understand. Okay. Perfect. Okay. So we're going to start because we need to start already with our class, and I need to know if you can see. Can you see my? Yes, teacher. Perfect. Yes. Wonderful. Okay. So we're going to be talking here about complaints, common complaints of families with teenagers. Before anything, I want to ask, how many of you are parents of teenagers? Can you raise your hand, your virtual hand? Do you have a teenager at home? You know what a teenager is? A teenager is a child that is between the ages of 13 and 19. Technically speaking, that would be a teenager. So if they are 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19, they are teenagers. So how many people here have teenagers at home? Nobody? Nobody has a teenager at home. Nobody. So all the people in your house are adults or children. Okay, so Sandra Elizabeth has a teenager. Okay, only Sandra. I have a daughter. She has 12 years old. Oh, okay, so she's a preteen. Yes. We call them preteen. Yeah, okay, good. So only Sandra has a teenager at home. Wow. I was almost sure that there was going to be more people. Okay. All right. Well, even if you don't have teenagers at home, you have been a teenager at some moment. So you know these problems are very real. So parents, what parents say about teenagers. My kids don't help around the house. Do you know what that means? So they don't do any chores. They do not wash dishes. They do not, clear the table after you eat. They don't take out the garbage. They don't clean their rooms, et cetera, et cetera. Yeah. Then they says, my kids don't listen to my advice. So you give your advice to your children. You say, it's a good idea if you do this. You should do this. You shouldn't do this. And the children, or better said, the teenagers do not listen. They do what they want.
Yeah. Also, my kids have strange friends. So you don't like your teenager's friends, right? They maybe, you know, they, I don't know, maybe they have strange hair or they wear strange makeup or I don't know, or listen to strange music. They, my kids dress badly and have ugly hairstyles. So I don't know. Sometimes like the hairstyle is like, or that they wear like different color hair. So they wear their hair like green, for example. They wear green hair or pink hair, right? Or black makeup, for example. They watch too much TV, or they don't study enough, right? So they never study and they have bad grades, for example. Okay. Now, those are some of the complaints that the parents have about the children. Let's see what problems the teenagers say about the parents. My parents nag about chores and homework. Do you know this word, nag? Have you ever heard of this word? No, teacher. What does it mean? No? No. Nag is when you are constantly saying something. Do this, do this, do this, do this, do that. Yeah? That's nag. Okay? So the teenagers say, like, the parents are always saying, you know, clean your room, clean your room. Study, you have to study, you have to get good grades. So they're always pushing. En mm-hmm. Spanish is martillando la misma cosa. Yeah, exactly. Yeah, exactly. The teenagers say, I don't like my parents don't like my friends. Right? So they don't like it. All the friends is bad boys or bad girls, bad parents. Yeah, exactly. But teenagers don't like that. Mm-hmm. Or my parents criticize my appearance. They're always, you know, saying about, you know, my clothes and my hair and my makeup. My parents don't respect my privacy. So maybe, you know, the parents are opening the door to the room without permission. You know, they just open the door. They don't knock, for example. My parents always tell me what to do. So they feel that their parents don't allow them just to do different things. My parents don't listen to my opinions. So they feel that that the parents only tell them what to do, but don't ask what they think. Do you have any questions about the vocabulary here? No. No questions? Only knock. Only what? Oh, nag. Okay, nag. Nag. Mm-hmm. Nag. Yes, okay. Perfect. Nag. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. Okay, yes, Ronald. The Cambridge Dictionary tell us about nag word. Someone mm-hmm. who is always criticizing or complaining, especially in order to try to make someone to do something. Mm-hmm. Exactly. Yeah.
Yeah, so you're constantly telling someone to do something and you're criticizing. Why aren't you doing it? I've told you many times. You know, why aren't you listening to me? You never do things right, blah blah blah. So, yeah, exasperating the person. Thank you very much, Ronald. Okay. Have you ever complained about these things? Have you complained about these things from your parents when you were te when you were teenagers? Or have you complained yourself? Milagro, you have? I always complain with myself about my mother doesn't respect my privacy. Ah, okay. What did your mother do that you felt that she didn't respect your privacy? She's always looking into my things. Looking in into my dress. Okay, I got it. All right. What about the rest of you? Have you ever had these complaints? Or have you ever complained about your parents? Or you've had you or you have these complaints about your teenagers? Never? Really? Wow, you have great teenagers. Or and you have had great parents, I guess. Okay, good. All right, well, we're going to continue with this topic tomorrow. Okay. But for now, I'm just going to quickly take attendance again, just making sure that I haven't missed anybody. So, here we go again. Efraín Emilio Acevedo. Okay. Stephanie Saraí Martínez. Present teacher. Geraldine Lisette Villeda. Present teacher. Ingrid Marisela Flores. Present teacher. Irma Adriana Segura. Present teacher. José Alejandro Vaquerano Sánchez. Present teacher. Juan David Madrid. Present teacher. Carla Melissa Colocho. I'm here. Kevin Josias Flores. Kevin Josias Flores. Lucia Elena Cepeda. Lucia Elena Cepeda. Merin Daniela Carranza. Present teacher. Milagro de Paz Jimenez. I'm here, Mims. Mirna Janet Landos. Present teacher. Nelson Adán Cerón. Nelson Adán Cerón. Okay. Patricia Esmeralda García. I'm here, teacher. Patricia Margarita Castellano. Patricia Margarita Castellanos. Roberto Isaías Molina. Roberto Isaías Molina. Ronald Alexis Martínez. Good night, teacher. And Roxana Elizabeth Díaz. Roxana Elizabeth Díaz. I'm here. Okay. I'm here, teacher. All right. And Sandra Elizabeth Asensio. Present. Perfect. Okay. All right, guys. So that will be all for today. And I will see you guys tomorrow. Okay. So remember, tomorrow connect right at 8 o'clock. And we're going to be taking attendance right away. And we're going to be starting with our class. Okay. So take care. Okay. See you tomorrow. Shit rains. Thank you. Thank you.